Gracias, César. Ahora vamos a tener la presentación de Santiago Fariña, que es el director del programa de producción de leche de INEA. El título de la charla de Santiago es Tecnología y decisiones a tiempo en un nuevo escenario. Así que te escuchamos, Santiago. Bueno, muchas gracias, Carlos. Esta charla ya ahora tenemos el enfoque macro que nos dio el INALE, tenemos cómo es el impacto en las empresas CREA. Lo que vamos a tratar de cubrir en esta charla va a ser qué decisiones podemos tomar en el campo hoy y en lo que queda del año para realmente poder generar una diferencia genuina que nos permita estar mejor parados. Así que lo primero, esta charla, en realidad, este trabajo no lo hice yo solo. Hicimos un trabajo en conjunto con dos asesores FUCREA, Renzo Pisciotano y Gustavo Ripoll, y también interactuando con un investigador de INEA en pastura, Fernando Latanzi, y un investigador en nutrición, Alejandro Mendoza. Así que a mí me tocó el rol de coordinar y poder contarles lo que estuvimos viendo. Lo primero que nos planteamos fue en qué trabajar, ¿no? Si estamos hablando de tratar de reducir el costo de producción como una forma de generar una diferencia genuina que nos permita llegar mejor en cualquiera de los escenarios que nos toque este año. Entonces nos pusimos a mirar cómo se compone el costo de producción tomando esta base de FUCREA. Y lo que vemos en la base de FUCREA, primero que nos salta a la vista, es la alimentación. En este caso se trata de la alimentación de suplementación, ocupa el 43%. Y si miramos los rubros más importantes, el segundo rubro más importante es maquinaria, que también la mayor parte de esa maquinaria está destinada a la alimentación, y pasturas y cultivos que está destinado también a la alimentación del ganado. Los otros rubros, el más importante es el trabajo y los otros son rubros menores. Con lo cual, los cañones tenían que estar puestos en estos tres rubros que tienen que ver con la alimentación y que componen el 71% de esto que es el costo variable, que el análisis de costo variable. Así que fuimos a ver qué alimentos, o sea, qué consumen las vacas en nuestros tambos para ver cómo se puede trabajar en eso. Y en este sentido, una referencia que tenemos muy buena es la del programa de producción competitiva de CONAPROLE, que más de 800 tambos registran mes a mes. Cómo se compone el costo y qué producen las vacas. Entonces obtenemos, en este caso, con datos que nos brindó Guillermo Bategasore de CONAPROLE, cuál es el costo del kilo consumido por las vacas, de la tonelada, perdón, consumida por las vacas en el año. Entonces vemos que $56 por tonelada de materia seca consumida es lo que está en pasturas, de pastoreo directo. El costo de las reservas es de 96, casi el doble. Del costo de las pasturas. Estas reservas en este caso son la mayor parte de silo de maíz y sorgo, un 70%. Y el costo del concentrado, que la mayor parte es concentrado de compra, llega a los $276 por tonelada. Con lo cual, vemos tres fuentes de alimentos que son las principales, pero bueno, una que es casi el doble de otra y la otra es casi cinco veces el costo de las pasturas. Con lo cual, estas alternativas de qué hacer hoy para bajar costos de producción nos hace pensar que tenemos que tratar de administrar mejor lo más caro y maximizar o manejar mejor y aumentar la cantidad de los recursos más de menor costo que tenemos. Entonces, en esto, ¿qué hacer? ¿Con qué trabajar? Lo primero que nos planteamos son tecnologías e insumos, pero uno de los insumos que quizás menos tenemos en cuenta cuando trabajamos en el campo, porque es gratis, pero tiene un valor muy importante, es el tiempo. El tiempo que si nosotros lo malgastamos y no lo usamos debidamente, nos puede tener mucho impacto en cómo gestionamos justamente la alimentación. Y el tiempo en el campo no está marcado por las horas, no está marcado por los días o el calendario, sino que como sabe bien la gente que trabaja en el campo, el tiempo lo marca el clima. Entonces, para tener una idea de dónde nos queremos situar y de qué queremos hablar, hablamos de dos variables importantes en el clima, que son el balance hídrico en el suelo y la temperatura. Entonces, este tiempo que nos marca el clima, en Uruguay, históricamente promedio, esto es Estanzuela como una referencia, tenemos claramente un periodo donde hay déficit hídrico marcado, que es el fin de primavera y verano,
Y tenemos dos momentos donde hay un poco de mejor balance o por lo menos posibilidades de tener buena humedad en el suelo, como son el otoño, el invierno y parte de la primavera. Esto no está marcado por las lluvias, porque las lluvias en realidad la distribución es bastante pareja durante el año, pero sí está muy marcado por la evapotranspiración, que esto es cuánto se evapora y cuánto transpiran las plantas. Entonces, esto nos marca en qué cancha jugamos para producir y aprovechar alimento. Y también la temperatura, porque las plantas sensan la temperatura y el crecimiento de las plantas de ese alimento que vamos a tener depende de esta temperatura. Con lo cual encontramos dos momentos clave para la producción y aprovechamiento del alimento que se produce en el campo. Uno es el otoño, donde hay buenas temperaturas para el crecimiento y humedad suficiente. Y otra es la primavera, donde sucede lo mismo. Lo que sí sucede también es que el otoño es un momento donde las plantas están en modo otoño, dicen los que trabajan en pastura, que es están sintiendo que deben reducir su crecimiento para pasar el invierno, y en cambio en primavera las pasturas, las plantas están en modo primavera, lo mismo, pero antes de la floración están maximizando su crecimiento para asegurar la reproducción. Volviendo entonces un poco más a las decisiones a campo, el tiempo es lo que marca el foco y vamos a ver cómo estamos en eso, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto alimento barato estamos logrando en el campo? Y de vuelta, mirando la base de producción competitiva, miremos, bueno, cuánto pasto se aprovecha en cada estación del año. Y si vamos al pasto que se consume por pastoreo directo, es alrededor de 600 a 700 toneladas en otoño, invierno y en verano, y en primavera eso casi se duplica con 1.300. Pero esto en el año hace un valor de 3.400 kilos. Entonces nos planteamos qué tanto más podemos sacar de ese recurso, ¿no? Entonces, para tomar una referencia que no es directamente comparable, porque cada caso es diferente, pero algunas referencias, como por ejemplo la tasa de crecimiento satelital de Conaprole, que mide potreros en distintos lugares del Uruguay, nos marca que el crecimiento potencial está muy por encima de lo que estamos consumiendo. En este caso, acumulado en el año, nos da arriba de 11 toneladas. Y hay otras referencias también, como son los crecimientos que se miden en los módulos experimentales del CRS o de Estanzuela, que también muestran crecimientos por encima de las 11 toneladas. Todo esto no es aprovechable, pero sí hay sistemas, como estos que menciono, y algunos productores que logran consumir hasta 8 toneladas, un poco más también, de pasto por hectárea. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero es cuánto de eso podemos aprovechar con las vacas directamente, ¿no? Y ahí hay una decisión de sistema que tiene que ver con la carga y con cuánto estoy dispuesto a darle a cada vaca. Entonces, haciendo un ejercicio simplemente, pero tomando las cargas de estos sistemas experimentales que mencionaba, de cerca de 2 vacas holando grande por hectárea, y 12 kilos y medio de pasto, que es lo que comen las vacas en los tambos de producción competitiva en la primavera, nos marca que tenemos un límite de lo que pueden comer las vacas en su conjunto en el sistema de alrededor 2.300 por estación, con lo cual hasta ahí yo puedo lograr, en este ejercicio, digamos, podemos lograr, tenemos todo ese salto de margen de crecimiento a través de carga y de manejo del pastoreo, que después vamos a hablar un poco. Pero también no nos alcanza con quedarnos ahí, y tenemos otro potencial para capturar que tiene que ver con la generación de pasto adicional y de el aprovechamiento de ese pasto como reservas de calidad para utilizar en otro momento del año. Entonces, ¿qué alternativas nos planteamos y empezamos a comparar o a analizar? Alternativas para generar este pasto extra, que también Jorge en su presentación había mostrado que hacía la diferencia en las empresas que realmente habían reducido costo, esta casi una tonelada extra que estaban generando de pasto para consumir. Entonces, las alternativas tecnológicas que nos planteamos en este caso son algunas. La primera es un sistema de manejo del pastoreo, implementar un sistema de manejo del pastoreo para generar una diferencia en el consumo de pasto. Vamos a ver un poco de qué hablamos. Lo otro es uso de nitrógeno para pastoreo directo como una alternativa a evaluar en este momento. El nitrógeno usado para reservas de calidad, que en este caso puntual analizamos en hilaje y heno. Y otra alternativa que es el uso o la potenciación de los cultivos de verano para pastoreo.
Las tres opciones, las tres últimas opciones, todos entendemos de qué se tratan, pero con este grupo se vio la necesidad en las primeras presentaciones de tener que explicar a qué nos referimos con sistema de manejo del pastoreo. Entonces, ¿qué es un sistema de manejo del pastoreo? No es un talenteo para manejar el pasto, que es lo que naturalmente nos surge hacer y que podemos hacer en el campo. Estamos hablando en este caso de un sistema estricto, que para la teoría general de sistemas es algo que tiene que tener límites definidos, tiene que tener inputs concretos, un proceso de esos inputs y una salida. Es un sistema que busca en todo el año un equilibrio dinámico y que también tiene metas concretas. No una sola, sino metas múltiples, pero bien concretas. Entonces, ejemplos de eso, uno es el sistema que utilizamos en Iña de Estanzuela, en los sistemas, en los módulos comparativos y también en predios comerciales se está implementando, que es el sistema que le llamamos las 3R, pero como ejemplo de que tiene pautas bien concretas, se hace una recorrida, se miden indicadores de crecimiento y de stock y se toman decisiones a partir de esos indicadores para ajustar la rotación de pastoreo y luego el chequeo diario de remanentes. Pero este no es el único sistema, sabemos que existen otros y, por ejemplo, bueno, este sistema está publicado y está disponible para verlo, pero también existen otros, como por ejemplo el sistema de pastoreo por hojas, que también exige una recorrida estricta de todos los potreros, una definición de largo de rotación a partir de números concretos, de días que se necesita para generar una hoja y de número de hojas objetivo para entrar a pastorear. Y también se basa en un chequeo estricto de remanente. Entonces, cuando nos referimos a la alternativa de manejo del pastoreo, nos referimos a un sistema de estos tipos. Entonces, volviendo al análisis de estas cuatro alternativas que queremos comparar y discutir, algunos supuestos que tomamos en este análisis. El primero es que es un supuesto, para hacer más simple la comparación, toda la maquinaria es contratada, tanto para aplicación de fertilizantes, para el corte, para la generación de las reservas. La otra es que asumimos una respuesta a esa aplicación, que estamos asumiendo, digamos, a partir de información experimental, pero sin ser demasiado optimistas, y esto es utilizando 15 kilos de materia seca por cada kilo de nitrógeno aplicado en el otoño, 10 en el invierno, 30 en la primavera y 20 en el verano. Otro punto, otro supuesto importante es que para el rendimiento de los cortes, para hacer esta comparación que utilizamos, fue arbitraria, de forma arbitraria, pero a partir del aporte de los expertos, 1.500 kilos por corte en otoño, 1.100 en invierno, 3.000 kilos en primavera y 2.000 kilos en verano, que quizás es la estación con mayor variabilidad. El rinde del cultivo de verano que usamos para comparar es de 4.000 kilos de materia seca aprovechables. Y este impacto del sistema de manejo del pastoreo, tuvimos que asumir un valor, y el valor que asumimos fue similar a lo que mostró Jorge en la primera presentación de este 30% de mejora, que también es lo que probamos en un sistema comercial donde se aplicó las 3R durante todo un año y dio casualmente ese mismo 30% de mejora. En cuanto a costos, algunos números para transparentar el análisis: la urea a $390, la aplicación a $15, el corte y liderado a $49, más un costo por fardo de $21 en caso de Silopac y $9 en el caso de Eno. Y bueno, en el caso del sistema de pastoreo, decidimos desafiar ese sistema, si bien puede ser implementado por un productor y su equipo de trabajo, de que asuma el costo de pagarle a un técnico, que en muchos casos estamos viendo que esa es la forma en la que está llevando adelante, de pagarle un costo a un técnico por su visita semanal, quincenal, de $800 por mes para un predio de $200. Entonces, alguna referencia a valor nutritivo, eso lo pueden ver en la presentación, usamos ensayos de Iña y base de datos de las series técnicas para la mayoría de los recursos, también con un enfoque bastante conservador en ese sentido. Entonces, yendo a los números que encontramos, primero comparamos en kilos, después en energía, después en proteína, vamos a ver un poco en términos de dólares por tonelada de materia seca, qué pasa con estas alternativas. Entonces, vamos a comparar estas cinco alternativas contra una referencia que es
el costo de la materia seca de las reservas promedio de este programa de competitiva de Conaprole que está en las siglas PPCN en la presentación. Entonces, la referencia de reservas está cerca de los $80 por tonelada la mayor parte del año. Esto es, recuerdan, la mayor parte de eso es silo de maíz y sorgo. ¿Y qué pasa con las alternativas que evaluamos? Primero, el sistema de manejo de pastoreo con este 30% de mejora nos marca valores muy bajos realmente, casi creíamos que estaba mal el análisis, volvimos a ver y era así, digamos, son valores muy bajos por tonelada si nosotros logramos, ajustando el pastoreo, llegar a ese cambio, con lo cual este es el primer gran mensaje de esta presentación. Si miramos el efecto del nitrógeno para pastoreo, nos marca esto, valores un poco por encima en el invierno por las bajas respuestas que se dan en nitrógeno y sí bastante más competitivos durante la primavera y verano, asumiendo que en el verano de vuelta tengamos buenas condiciones para respuesta. En cuanto al silopac, nitrógeno, digamos, para reservas conservadas como silopac, bueno, ya el costo está un poco más cerca de las reservas, un poco por encima. Y bueno, y se hace bastante más caro en el verano si esto con rendimientos más bajos, como decíamos. En cuanto al nitrógeno para hacer reservas como heno, eso sí logra en primavera, de vuelta con las buenas respuestas, que se justifique por debajo del costo de las reservas como maíz o sorgo. Y en cuanto al cultivo de verano, se encontró muy cerca también de los valores de las reservas promedio competitiva. Si miramos esto como kilos, porque obviamente estos kilos no tienen la misma composición y la misma calidad, lo miramos por energía o energía neta de lactación, que tiene que ver con la digestibilidad que tiene el alimento. En este caso, el nitrógeno para pastoreo es competitivo respecto a las reservas en invierno y en primavera. El silopac sigue un poco alto en términos de costo por unidad de energía. Y los cultivos de verano están bastante parecidos también como en kilos. Bueno, y siendo el nitrógeno para heno de vuelta también un poco por debajo, o sea, con un costo un poco más competitivo que las reservas como silo de maíz o sorgo. Y bueno, el último en términos de costo de proteína, lo que vemos que es de vuelta en referencia a las reservas, ahí sí el nitrógeno usado para reservas de silopac empieza a estar por debajo, tiene una ventaja. El cultivo de verano siempre un poco por debajo de las reservas. Se hace muy competitivo el nitrógeno cuando lo usamos para generar comida en pastoreo, si bien no siempre esto es posible en primavera porque sobra el pasto. Y el nitrógeno para heno también un poco menor el costo y bastante despegado de lo que son las reservas promedio. Entonces, en resumen de esta parte y ya para ir concluyendo, pero el sistema de manejo pastoreo genera un costo adicional por kilo de materia seca muy bajo, casi fuera de escala. Y esto tiene un beneficio general sobre el sistema, pero además está atado a tecnologías de reserva. No podemos pensar en este sistema sin pensar en las reservas. Con lo cual, si pensamos en nitrógeno para pastoreo, esto es barato casi todo el año como fuente de proteína para el sistema. Pero para generar kilos no siempre es conveniente, solo es conveniente, digamos, cuando hay una muy buena respuesta. Vamos a hablar un poco de qué necesitamos para eso. En cuanto a nitrógeno para reservas, el silopac parece caro como materia seca energía, con los supuestos de este análisis, pero sí es viable como proteína y el heno es una alternativa viable en primavera. El cultivo de verano se mantuvo siempre un costo similar, como mostramos, pero ahí está la duda del efecto de retraso que generan las rotaciones para la implantación de praderas y sobre las malezas también. Entonces, la verdad que este análisis de alternativa por alternativa es interesante, pero nunca tenemos que perder de vista cuál es el impacto en el sistema de cada una de estas medidas. Entonces, conceptualizando, hay un impacto fuerte, positivo del sistema de manejo pastoreo porque ordena todo el resto de las decisiones. También es positivo el nitrógeno porque permite que las plantas lleguen en mejor estado a la primavera y para el resto del año y en términos de vigor y número de macollos. El nitrógeno para reservas también porque es, si quieren, en sentido es necesario para tener un pastoreo ajustado. Y los cultivos de verano es quizás lo que se ponen en duda por estos efectos que mencionamos. Entonces, volviendo a esto del efecto del tiempo, para usar estas tecnologías tenemos que estar siempre
jugando con el tiempo que tenemos para hacerlo, ¿no? Entonces, un par de ejemplos del tiempo, cómo nos afectan estas decisiones en el pastoreo. Esto es una cosa que mostramos que sucedió en Estanzuela, monitoreando otros predios comerciales que se monitoreaba el stock y el crecimiento del pasto. Fíjense cómo, bueno, vamos a mostrar lo del módulo 10.000. Esta es la carga del sistema de los módulos 10.000 a la salida del invierno. Y fíjense cómo tuvimos que hacer un salto en la carga para poder, cuando vimos que la tasa de crecimiento aumentaba. Y este productor también dio un salto en su carga al principio de la primavera, también de una magnitud bastante parecida, pero 7 días más tarde. Para ejemplificar esto a qué nos referimos con el tiempo, vemos qué pasaba con el stock de pastos, que es el promedio de disponibilidad de ese predio en ese mismo tiempo. Y en Estanzuela tenemos un objetivo de 1.100 kilos y este salto en carga nos permitió no superar demasiado esa barrera a medida que se daba la explosión de pasto de primavera. Pero en el caso del productor, no tenía esta herramienta del seguimiento de la tasa de crecimiento, con lo cual tuvo que ver que su stock se iba de control a 400, 500 kilos por encima de donde venía para poder tomar esa decisión. Y estas son las situaciones que nos hacen que, digamos, la corramos de atrás en el sentido de crecimiento y calidad del pasto. Entonces, decisiones de pastoreo a tiempo. Lo primero es que no alcanza con nuestras propias habilidades e intuición que tenemos, sino que si realmente queremos diferencias, como pasa con la reproducción, que donde tenemos un protocolo, con el ordeño, donde tenemos una rutina, también necesitamos un sistema para tomar decisiones en el pasto, si realmente queremos potenciar ese recurso. Y por eso es necesario que haya un compromiso del líder de la empresa y que eso sea trasladado a su equipo de trabajo. Entonces, ¿para qué es esto en términos de tiempo? Es monitorear para tener indicadores para decidir, yendo a lo concreto, en ejemplos, cuándo pisar el freno, que es lo que pasa, por ejemplo, en otoño, necesitamos pasar a un turno y después a veces encerrar para manejar mejor el pasto, y también cuándo pisar el acelerador en este momento, ahora que estamos entrando en la primavera o preprimavera, cuando necesitamos rápidamente tomar decisión de pasar a 2 turnos de pastoreo, cerrar área y luego empezar a bajar concentrado, que ya vimos también que es una de las formas que las empresas más competitivas han logrado bajar costo de producción. Entonces, bueno, esto es donde estamos hoy. Entonces, ya para cerrar, algunas recomendaciones del equipo de pasturas de INEA, que trabajan en el área de reservas y fertilización, para tomar decisiones también a tiempo. Primero es predefinir en agosto, o sea, en este momento de esta charla, los potreros a reservar y no que lo vayamos haciendo por inercia o corriéndola detrás. Y para eso algunos tips son elegir potreros que tengan alto potencial, que tengan facilidad de corte, no tengan encharcamiento y tengan idealmente la posibilidad de ser fertilizados con efluentes, sería ideal. También la recomendación de cerrar 40 o 50 días antes del momento de floración. Esta información está disponible de en qué momento florecen las especies de pasturas. Por ejemplo, un raigras corto que florecería el 20 de septiembre, tendríamos que cerrarlo hoy. Y por otra parte, esto de cortar, si vamos a cerrar, tenemos que cortar alrededor de 10 días después de la floración si realmente queremos generar estas reservas de calidad como hace falta. Así que bueno, esto era un poco lo que le queríamos contar de este trabajo que venimos haciendo para enfatizar un poco más allá del enfoque que tenemos, de la situación que tenemos general, bueno, qué podemos hacer hoy para generar costo de producción más bajo y competitivo en este año.